A las 21:01 estamos arrancando esta letra chica del día de hoy. El Estado y la separación de poderes. La politización de la justicia. Un nuevo cimbronazo en la coalición de gobierno. Las críticas a las investigaciones internas de la Fiscalía. Presiones al presidente de la República. Todos estos temas se han puesto en el debate público a partir de que Guillermo Domenech y Eduardo Luz, dirigentes de Cabildo Abierto, le pidieron al presidente de la República que removiera al fiscal Jorge Díaz. Lo que se investiga actualmente de Fiscalía es la relación, si existió en el corto plazo, mejor dicho, un vínculo formal entre la fiscal de Carmelo, que es Natalia Charquero, y el Partido Nacional, que es el partido justamente al que pertenece el exintendente de Colonia, Moreira, porque justamente fue Charquero quien resolvió suspender la investigación del caso de Moreira y aquellos audios, ¿se acuerdan?, en que el exintendente ofrecía pasantías a cambio de sexo. A partir de ese momento, lo que parecía una simple investigación administrativa, como hay muchas otras, como pasó hace poquito con el funcionario Lorsecchi y Sendoya, y bueno, decenas de otras que se dan internamente, se convirtió en el tema de la semana, dejando por fuera otros temas como el rebrote de los casos de COVID-19. Así que, a partir de este momento, les presentamos el tema de hoy en la letra chica. Poderes en cuestión. Cabildo Abierto formalmente ya presentó un pedido ante presidencia para que el fiscal de corte Jorge Díaz sea removido de su cargo. La actitud del fiscal de corte Jorge Díaz de impulsar una investigación sobre la fiscal Natalia Charquero, que resolvió archivar la causa sobre el exintendente de Colonia, Carlos Moreira, encendió la polémica. Información periodística revela que la fiscal estaba asociada al Partido Nacional y particularmente a la figura de Moreira, y el fiscal de corte decide iniciar una investigación administrativa. Sí. No es que interfiere en esta investigación. Bueno, y por este tema, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se reunió con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Y bueno, en ese sentido queríamos conversar con él sin estridencias, preguntarles claramente si lo que acá estaba en cuestión es una eventual participación política en el pasado. En ese sentido podríamos decir, bueno, pero investiguemos también que el fiscal que lleva las causas vinculado a los militares no tenga una militancia radical en el pasado. Previamente, los legisladores Guillermo Domenech y Eduardo Luz de Cabildo Abierto habían concurrido a la Torre Ejecutiva, donde entregaron una carta dirigida al presidente de la República expresando que la acción del fiscal era una intromisión y ameritaba su relevo. Creemos que esta investigación ordenada respecto a la fiscal de Colonia es la gota que ha rebasado el vaso. Hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia. En este país todos tenemos opiniones sobre temas políticos, todos hemos tenido alguna militancia o hemos tenido alguna afinidad con algún partido político, y eso no ha sido motivo alguno para recusar jueces, fiscales. Quizás podría despertarnos suspicacia la anterior militancia política del señor fiscal general de la Nación. Es público y notorio, y corre el rumor de que ha sido militante del Partido Comunista. Luego, el diputado Luz fue más allá y expresó que, a su entender, de no ser escuchados por el presidente, Cabildo Abierto debería alejarse de la coalición de gobierno. A mí se me pregunta, ¿qué opinas tú de qué es lo que debía hacer Cabildo? Yo entiendo que Cabildo debería dejar la coalición. Esto fue desmentido por Manini Ríos en diferentes apariciones en medios de comunicación. Cabildo Abierto tiene bien claro la importancia de la coalición, y Cabildo Abierto no condiciona su permanencia en la coalición a este caso, no, de ninguna manera. La coalición sigue muy firme porque Cabildo Abierto actúa con seriedad y responsabilidad dentro de la coalición. Y este pedido de destitución no cuenta con el respaldo por el momento del resto de los partidos de la coalición gobernante. Yo creo que es absolutamente desproporcionado y excesivo. Parece inadmisible que justamente se amenace incluso al presidente, ¿no?, con romper la coalición si no se destituye. Es una presión al sistema judicial, es
inadmisible desde el punto de vista político y peligroso desde el punto de vista institucional. El presidente hoy habló sobre la situación de Jorge Díaz. Quería saber si el fiscal de corte cuenta con la confianza del Poder Ejecutivo. Cuando el gobierno se tenga que expedir o opinar sobre un funcionario, primero, si es que le corresponde, lo va a hacer cuando lo estime conveniente. Cualquier legislador del partido que sea tiene la facultad de hacer planteos. Nosotros vamos a responder cuando lo estimemos oportuno y necesario. Nosotros tenemos por costumbre no reaccionar, accionar. Nos marcamos nuestro propio tiempo, con prudencia y con paciencia. ¿Pero no le llegó ningún mensaje directo del Ejecutivo de que lo vaya a resolver en favor de sus intereses? No es en favor de nuestro interés. Bueno, de su pedido. Es en favor de lo que nosotros entendemos debe ser el respeto a la investidura de los fiscales. También eso está visto hoy como una intromisión del gobierno en la justicia, ¿no? Si se concreta la destitución de Díaz. Es que es al revés. Es que hay que salvar el prestigio de las instituciones. Me parece muy malo haber concentrado tanto poder en una sola persona. No es la primera vez que un fiscal de corte o fiscal general de la Nación adquiere el protagonismo que ha adquirido el doctor Díaz. Me parece muy malo para la justicia. Entonces, por ese tema, hoy la justicia no le da garantías en el caso Manini. No me da garantías la Fiscalía General de la Nación. Este lunes, en Mercedes, el candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto hizo referencia a la situación judicial del presidenciable Manini. Bien, antes de empezar a meternos en el tema, algunas aclaraciones, Diego. Sí, bueno, obviamente fue invitado el fiscal Díaz, se excusó, dijo que por ahora prefería no hacer ningún tipo de declaraciones. Y también invitamos a Lust y a Domenech. Dos respuestas distintas, Domenech no nos contestó, nos clavó el visto, como se dice, porque fueron varios los mensajes. Y Lust se excusó también porque está en un cumpleaños en Paysandú. Bien, así que seguiremos adelante. Como teníamos la propuesta de hoy, tenemos la presencia del senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Mario, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bien. Y nuestro columnista, Daniel Chaschetti. Y voy a arrancar para ti, Daniel. Esto que se habla, bueno, el pedido de destitución o de remoción del fiscal, bueno, es un proceso que, ¿cómo se debe hacer, si es que se puede hacer? Bueno, si el presidente deseara sacar al fiscal de corte, lo que debería hacer es enviar la solicitud al Senado, ¿no? El Senado nombra y el Senado también despide. Para eso hay que aprobar una venia de destitución por 3/5. Hay que recordar que para formar 3/5 se necesita la participación del Partido Nacional y del Frente Amplio. No hay otra manera de formar 3/5. Por lo cual es muy difícil. El Frente Amplio y no el Partido Nacional, los otros partidos, y el Partido Nacional con su coalición no lo pueden hacer. Es muy difícil. Yo creo que tenemos que interpretar estos hechos como parte de una estrategia de Cabildo Abierto que fue anunciada, mirá, allá por el 30 de octubre de 2019, cuando se conoció el respaldo del fiscal Díaz a las investigaciones que venía siendo otro fiscal, no recuerdo el nombre, pero era sobre la omisión que cometió Manini Ríos respecto a la confesión de Gavazzo, claro, acerca de la muerte del Tupamaro Gómez-Oro, que lo tiraron a Río Negro, sería el responsable de la desaparición. Cuando se inicia ese proceso y el fiscal le solicita a la jueza el levantamiento de fueros, bueno, Manini ahí comienza una campaña que, bueno, tiene algunos picos, ¿no? En noviembre, luego en febrero, se vuelve a reiterar en marzo. Incluso Manini anunció que iba a presentar un proyecto de ley para cambiar o modificar el poder que tiene el fiscal. La interpretación de Manini va un poco en la línea de lo que decía Domenech, ¿no? Creen que el fiscal es muy poderoso y al mismo tiempo creen que tiene mucha discrecionalidad. Y como lo ven, claro, como lo que es una figura clave en el funcionamiento del sistema judicial que protege nuestras libertades, ¿no? Es decir, si bien no es parte del Poder Judicial, la fiscalía es la parte acusatoria, claro, importante. Por tanto, forma parte del sistema judicial. Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso que viene de lejos.
que se vuelve a reiterar los ataques de Cabildo a Díaz, y la idea es horadar su autoridad, ¿no? Perdón, Daniel, pero sí. Domenech, si no me equivoco, dijo que era la primera vez que había un fiscal tan poderoso. Bueno, antes no había fiscales, porque tendríamos que haber empezado diciendo que en el 2015 se aprobó una ley muy importante con prácticamente la unanimidad de votos en el Parlamento, que transformó lo que era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, donde funcionaba la Fiscalía y el Ministerio Público, lo transformó en un servicio desconcentrado. Y eso es muy relevante, porque eso le da independencia técnica para actuar. El fiscal es el director de ese servicio y por tanto es designado por el Parlamento por una mayoría especial. Duran 10 años en funciones, Díaz fue designado en 2012 y por tanto va a estar hasta el 2022. O sea, está corrida de las elecciones nacionales. Sí, sí, está totalmente divorciado de los ciclos políticos. Nosotros entendemos que eso es un fuerte de la democracia uruguaya. Es decir, no llega un gobierno y nombra un fiscal, sino que el fiscal está allí y el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene que convivir con ese fiscal. ¿Qué es más importante? No, dale. Te iba a decir... Porque aparte de pedir la renuncia, hay como una amenaza. Le pido que lo remuevan y si no, nos vamos de la coalición. Bueno, eso lo dijo Lust. Es algo que ya lo hemos visto en Cabildo. Forma parte de la manera de hacer las cosas. Bueno, decir que es simplemente una iniciativa personal de Lust. A mí me parece que es algo un poco más, ¿no? Es en cierto modo una presión sobre el presidente. El presidente ahora está en un dilema porque el presidente tiene que convivir con Díaz hasta el 2022. Pero al mismo tiempo tiene que mantener la coalición. Entonces yo me imagino que la frase que tuvo esta semana, que dijo, bueno, no nos vamos a despedir por el momento, tiene que ver con eso, con el hecho de que está embretado y que, bueno, y que me parece que es un problema delicado, es un problema político que tiene el gobierno. Es decir, no solamente lo tiene la justicia, lo tiene el gobierno en primer lugar. Daniel, ¿y cuánto te parece que hay de rencor, entre comillas, por parte de Cabildo Abierto hacia el fiscal por todo lo sucedido en 2018? ¿Crees que tiene un peso esto? Sí, bueno, porque en realidad acá el problema, en última instancia y en el fondo, de acuerdo a como yo lo veo, porque hay otros analistas que pueden estar viéndolo de otra manera, sí. Es mi interpretación. Yo creo que por detrás de esto está todo el problema de la violación a los derechos humanos durante la dictadura, la forma en cómo se han comportado los fiscales respecto a los casos de denuncia y sobre todo el apresamiento y condena de muchos militares que torturaron y que están en este momento están presos. Manini lo ha expresado públicamente en una media hora previa. Acá hay un senador, seguramente podrá narrarlo, pero en la media hora previa Manini pidió la palabra. La media hora previa son 5 minutos que puede cualquier senador o cualquier diputado solicitarla para hablar de lo que quiera. Bueno, habló de que no podíamos seguir teniendo presos a esos militares. O sea, es evidente que en Cabildo Abierto tiene como uno de sus postulados o sus metas políticas, bueno, terminar de resolver y conseguir la libertad para esos señores. Senador Vergara, ¿cómo lo analiza el Frente Amplio de esta situación? Bueno, primero lo vemos con mucha preocupación. Primero por la cuestión institucional, que es la separación de poderes. Esto de que las fechas en que se nombran el fiscal general justamente no coincida con los plazos electorales, le da esa fortaleza de separación de poder. El fiscal de la nación no puede estar asociado a un nombramiento político partidario, digamos. Preocupación porque no es aislado. No son aisladas estas declaraciones y estos intentos de Cabildo Abierto en el ataque a la justicia. Bien recordaba Chaschetti que Manini hizo uso de la media hora previa para criticar a la justicia por el procesamiento de uno de los militares violadores de los derechos humanos, pero también lo hicieron los otros dos senadores de Cabildo Abierto, Domenech y Lozano, en sendas ocasiones. Está claro que también está sobre la mesa el tema del desafuero de Manini. De Manini. Manini dijo en la campaña electoral que no se iban a parar en fueros, que iba a ir a la justicia. Cuando lo citan, pone una chicana política y no va. Y después, cuando empieza la legislatura, va a la Comisión de Constitución, que es la que tiene que analizar el desafuero, y no les dice, sáquenme los fueros que yo voy. Les dice, ay, me gustaría que esto lo resolvieran rápido. Pero después está el resto de Cabildo operando para que el desafuero no salga.
Pero yo le voy a decir la verdad, Piñerúa, no me interesa tanto lo que dice o hace Cabildo como lo que dice y hace en estos temas institucionales, estructurales de la democracia uruguaya, los partidos políticos que forman la coalición de gobierno con Cabildo. Yo creo que así como el Frente Amplio ve con preocupación el ataque a la justicia, el procurar ampararse en fueros para no declarar sobre temas de derechos humanos, esa misma preocupación la debería tener el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Ahí es donde tengo esa preocupación, de si por la necesidad de corto plazo, que es la coalición, bueno, qué cosas se dejan por el camino en estas materias tan relevantes, y eso es lo preocupante. Cabildo ya ha atacado a la justicia claramente, ahora está en un ataque contra la fiscalía, o sea, está contra todo el sistema judicial, y bueno, eso sin duda no lo tenemos que ver con muchísima preocupación. No ha habido algunos dirigentes del Partido Nacional en algún momento largaron una idea que, bueno, esto habilitaría que investigáramos la vida política de todos los fiscales, pero otros también plantearon que como que esto no era... Permítame una aclaración, casi diría una corrección, pero es una aclaración. La investigación administrativa que plantea ahora el fiscal Jorge Díaz no es vinculada a si la fiscal de Carmelo, que es la que archiva la causa contra Moreira, pertenece o no al Partido Nacional. Es si hay un vínculo personal entre la fiscal y Moreira. O sea, en cualquier otra circunstancia, olvidémonos de la política, en cualquier otra, si el fiscal y la persona imputada tienen un vínculo personal, corresponde que él o la fiscal se excusen de actuar. Eso es lo que se está investigando, esa es la investigación administrativa. No es la cuestión de la pertenencia político-partidaria. Todos los fiscales serán de algún partido, todos votan. Bueno, pero entonces, ese no es el punto. ¿Hubo algún ruido entonces en la comunicación? Porque sin duda. Lo que se vio por todos lados eran, bueno, fotos de la fiscal con banderas del Partido Nacional. En las redes, ¿no? En las redes. Se habló de sus padres, por ejemplo. Pero cuidado, porque ella ganó por concurso el cargo de fiscal. Incluso se entró antes de las elecciones de octubre. En junio del 2019. Y no hay ningún documento posterior a junio. En realidad, el tema central es que ella participó en el 2014, o sea, hace ya 6 años, de la campaña anterior de la calle Pou y participó de la comisión de seguridad donde estaba Moreira. ¿Tá? Entonces, eso es lo que se está investigando. Es el vínculo personal de la fiscal y Moreira. Ahora, si no se encuentran pruebas de que haya un vínculo personal, no hay ningún inconveniente. No es la pertenencia al partido político. Moreira ya declaró que nunca la vio a esta mujer, que no la conoce. Bueno. En el caso de que la investigación administrativa, que está en curso, porque no se ha detenido, confirme que hay una relación. ¿Qué pasa con Moreira? Dependerá del grado de la relación y si correspondería que por ese grado de relación fuera razonable que ella se hubiera excusado de actuar en el caso de Moreira. Es eso. Y si no se excusó debiéndose haber excusado, supongo que existirán en el proceso las medidas correspondientes. Pero ese es el punto, es un punto del relacionamiento personal, no político, no de pertenencia al partido político. Tú decías recién que la preocupación mayor es cómo el sistema político ve estas presiones y en definitiva cómo el sistema político ve las distintas cosas que ha ido haciendo o han ido haciendo personajes de Cabildo Abierto. ¿Y cómo reacciona? Pero ¿está maduro el sistema político para enfrentar este tipo de cosas sabiendo que hay una necesidad de coalición, por ejemplo, para votar una ley tan importante como la del presupuesto? Uno sabe, la madurez del sistema político uruguayo yo la doy por descartada. Hay ríos de tinta escritos por esta gente, ¿verdad? Reivindicando justamente la madurez y la responsabilidad del sistema político uruguayo, incluso en comparativos internacionales. El punto es otro, el punto es políticamente hasta dónde uno traza la línea de decir yo me puedo llegar a aliar estructural o coyunturalmente con tal o cual grupo, con tal o cual partido. Esa es una definición de índole política. Obviamente no me imagino en ningún caso al Frente Amplio planteándose la posibilidad de una alianza con Cabildo Abierto cuando evidentemente trasunta visiones que están extremadamente opuestas
en cosas tan relevantes que tienen que ver hasta con valores básicos, ¿verdad? A mí, pero más allá de esa visión ya más integral, política, en lo concreto hay un sistemático ataque de los senadores y los dirigentes de Cabildo Abierto al sistema judicial. En un momento en donde está la imputación a Manini Ríos, la solicitud de desafuero que le están haciendo la mosqueta para ver si la pueden patear para adelante y en lo posible que nos olvidemos, los procesamientos con los temas de violación de derechos humanos que los legisladores de Cabildo han tomado como objeto de crítica explícita en el Parlamento del sistema judicial. Bueno, yo creo que se conforma una cosa que no es aislada y que todo el sistema político lo está viendo, ¿verdad? Yo aspiro a que haya algún mensaje, no digo romper la coalición, no digo, pero que haya algún mensaje del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, que dé una señal con respecto a esto y que no sea un siga-siga, ¿no? Al estilo La Rionda en el Mundial. No, Daniel, te quería preguntar si en las anteriores administraciones hay algún tipo de investigaciones similares, de naturaleza similar, que se hayan dado en Fiscalía. A ver, el problema de esta investigación es que se hizo pública. Fiscalía hace todo el tiempo investigaciones. Yo soy funcionario público, ¿no? Soy profesor de la UDELAR. Sí. En cualquier ámbito público se hacen investigaciones administrativas cuando se observan irregularidades. Si se encuentran problemas, se inicia un sumario, ¿no? Y al final del camino hay una resolución. No tengo datos, pero me imagino que Fiscalía debe hacer muchas investigaciones de este tipo. Acá el problema es que, bueno, el periodista, ahí no me sale el nombre, un periodista. Ya no se acuerda. No. Yo le ayudaría, no me gusta hablar de colegas. El que trabaja con Figares. Carlos Peláez. Bueno, Carlos Peláez presentó una investigación sobre esto. Hizo público que Jorge Díaz había dispuesto la investigación y esto toma estado público. Y esto molesta mucho a mucha gente, ¿no? Es decir, que creen que, bueno, que se está enchastrando la figura de la fiscal letrada de Carmelo. A propósito de eso, ese es el argumento que utiliza Cabildo Abierto para ir a pedir la destitución. Yo creo que es un acto oportunista de Cabildo Abierto. Bien, pero convengamos que la fiscal relativamente salió damnificada su imagen. Bueno, sí, o no, duda. Porque si la investigación... Claro, vale la pena porque Chaschetti mencionaba dos instancias. Una es la investigación administrativa y otra, eventualmente, es un sumario. La investigación administrativa... No hay ninguna acusación, claro. Simplemente disponer que se investigue algo, que se busque información. De ahí surgirá si justifica o no abrir un sumario y ahí sí hay un tema de análisis que puede derivar en una sanción. O sea, en la medida que la investigación desemboque en que no hay ninguna irregularidad de ningún tipo, la fiscal no queda mal parada. Ni mucho no, menos. Pero la mostraron asociada a un partido, se dudó de alguna manera de su idoneidad en este caso en particular, pero bueno, termina salpicándola. Pero eso no lo hace el fiscal Díaz, eso son las redes, claro. Gente que opina, hay bastante ignorancia, ¿no? Pero no es la posición en la fiscalía. La fiscalía es... puede haber una sospecha de que hubiera un vínculo personal entre la fiscal y Moreira. Sí, bueno, que se investigue ese vínculo. No se habla ahí, reitero, de la pertenencia a un partido político, de si hizo campaña o no, antes de ser fiscal, ¿verdad? Ahora, senador, ¿el sistema político tiene alguna manera de contrarrestar esto? ¿Hay contramedidas contra este tipo de presiones o de pequeñas intenciones que, bueno, ustedes lo consideran ataques hacia el sistema judicial? ¿El sistema político está preparado? ¿Tiene contramedidas contra eso? Es la acción política. Por eso yo lo que reclamo es que haya posicionamientos políticos de todos los partidos. El del Frente Amplio está claro. El Frente Amplio no está acusando a la fiscal ni nada por el estilo. Está diciendo, si el fiscal dispone de una investigación administrativa, que se investigue y que actúe la fiscalía independientemente como debe actuar. La acción política de los otros partidos hasta el momento ha sido la de no hacerse eco de ninguna posición, no decir nada, el presidente diciendo, si en algún momento tenemos que decir algo, lo diremos. Yo creo que lo mejor que puede hacer el sistema político para que estas cosas que son negativas no ocurran es expresarse políticamente. Claro, o sea, lo que el Frente Amplio se plantea hacer en este caso, o está haciendo, no es
no hay ninguna medida para tomar, sino simplemente el debate. Y alertar que un ataque sistemático al sistema judicial erosiona el esquema de separación de poderes. Todo parece ser además asociado a disgustos, en todo caso, de Cabildo Abierto por la imputación de Manini, por el procesamiento de los violadores de derechos humanos, etc. Alertar que no vamos en un camino positivo. El Uruguay, lamentablemente, vivió otras épocas en donde la erosión de la credibilidad del sistema judicial, la erosión de la credibilidad del sistema político derivó en la ruptura de las instituciones democráticas, ¿verdad? Bueno, hay que alertar políticamente. Para terminar, da la sensación de que Cabildo Abierto tiene una estrategia, que es constantemente generar hechos para estar en el centro de esos hechos. Sí, sobre eso a mí me gustaría decir que hay una... La coalición de gobierno se basa en un programa. Ese es el elemento que pega a la coalición. Cualquier cosa que esté fuera del programa genera problemas. Esto se vio en la LUC, claro, donde se enviaron cosas que estaban fuera del programa y terminaron siendo modificadas. En la rendición de cuentas. La conducta de Cabildo, en general, respecto a las cosas acordadas, ha sido la de un socio leal. Las cosas acordadas las ha cumplido. Pero claro, Cabildo es algo más que su compromiso con ese programa. Es decir, actúa de manera unilateral. Y eso pone muy incómodo a los socios de la coalición, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado son viejos conocidos y se llevan bien. Pero claro, están dependientes de esa alianza, porque hay que votar leyes. Entonces a mí me parece que la ambigüedad que hemos visto, porque hemos visto a algunos dirigentes solidarizarse con la fiscal letrada, no había ningún dirigente solidarizarse con el fiscal de corte. Entonces yo creo que esa ambigüedad tiene que ver un poco con el mantenimiento de la coalición y el mantenimiento de la alianza. Pero bueno, no se puede tirar de la piola eternamente. En algún momento hay que frenar, porque esto, estamos hablando de la justicia, ¿no? Del sistema judicial, que es muy delicado. Bueno, si les parece, nos vamos a... ¿Ibas a decir algo? No. Iba a decir lo que iba a decir ella. No, vamos una tanda. Vergara, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Volveremos a encontrarnos probablemente en el futuro. ¿Cómo no? Y cuando volvamos, nosotros vamos a recibir a Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional, para comentar con él un poco cuáles son los impactos políticos que vive su fuerza política. Y también al constitucionalista Martín Rizzo para analizar con él todo el asunto del marco jurídico que tiene todo este tema. Así que vamos y volvemos. ...22 minutos pasan de las 9 de la noche... ...seguimos en La Letra Chica... ...y ahora estamos recibiendo a Pablo Iturralde... ...presidente del directorio del Partido Nacional... ...Pablo, muchas gracias por acompañarnos... ...gracias a ustedes por invitarnos... ...no, un placer, por favor... ...está todo este tema que tú ya estabas escuchando... ...un poco de lo que estábamos más hablando... ...más o menos, no mucho... ...no, pero la pregunta para iniciar es... ...creo que tú fuiste el único que tuviste una reunión con el fiscal... ...sirvió para algo, clarificó los temas... ¿Cómo fue esa situación? A ver, yo voy a hablar de los dos. Yo voy a decir lo que... Mucha prensa me ha preguntado qué me dijo. Pregúntele a Jorge, fiscal Díaz, que me dijo. No, yo le pregunté cómo salió. Fue compañero de Liceo y mi hermano y lo conozco de niño. Por eso se me escapó de Jorge, por el doctor está muy bien, Díaz. Está muy lo bien. Conozco desde chico, hizo el Liceo en Melo. Yo tuve una reunión encomendada por el directorio del Partido Nacional. Le di nuestros puntos de vista, les hice las preguntas que me parecían pertinentes. Me dio las explicaciones y bueno, hice los comentarios que tenía que hacer afuera. Lo que me han preguntado es qué me dijo en algunos temas. Yo digo que no me corresponde a mí decir lo que me dijo él. O sea, a mí me corresponde decir lo que yo le dije y mi enfoque, no el de él. El de él. ¿Y cuál fue? Lo dará él. ¿Y cuál fue? Bueno, nosotros miramos con preocupación que ordenara una investigación. Sobre todo a mí lo que más me preocupó, y así se lo manifesté, es que lo hiciera dentro de un contexto no demasiado claro. Si apuntaba al pasado, al presente, hasta a qué momento. Y sobre todo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que el 18 de julio, que es feriado no laborable, la fiscalía se abriera para iniciar una investigación. No podía esperar al 20. Y que además
ese día el fiscal ordena una investigación, pone un sumariante, supongo que habría algún administrativo que pasaba, administrativo o administrativa, no quiero ser discriminatorio, que pasara la resolución, y ese día salen las redes. Con toda la catarata que significa la forma que las redes empiezan a expresar. Me parece que hay otros métodos que son, tienen que ser mucho más serenos y reflexivos para iniciar una investigación, que en el fondo, si al fiscal le parecía correcto hacerlo, tenía, tenía esos mecanismos silenciosos para hacerlo, u otros mecanismos que pedirle la aclaración o comunicarse con la propia fiscal. ¿Se justificó Díaz por eso en la reunión? ¿Te explicó por qué lo hizo el 18 de julio? Ya dije que iba a hablar de lo que me dijo él. No, pero capaz que te contestó y quedaste conforme con lo que te dijo. Mirá, está bien, bueno, sí, me parece correcto. De todas maneras, Díaz sostuvo que presentó todo en tiempo y forma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que presentó todo en tiempo y forma? La investigación, digo, dejando bueno, esta sí, supongo que sí, pero a ver, ¿cuándo fue el dictamen? El 18, según decís vos. No, yo digo la investigación fue ordenada el 18. Bien. ¿Cuándo fue el dictamen? ¿Cuándo fue? Creo que fue el día antes, ¿no? El viernes. Y el sábado, cuando se conoce el dictamen, ese mismo día se ordena una investigación y se sale en las redes. O sea, eso es atípico. ¿Cómo? Eso es algo atípico, no es habitual que suceda de esa manera. En fiscalía parece que las filtraciones a la prensa son típicas. Se escapó lo de Sendoya, se escapa información permanentemente. Acá hay un problema. Yo le pregunté a Jorge Díaz, no tengo la respuesta, si ordenar una investigación de cómo se filtró a las redes. Porque, insisto, la fiscal se podrá haber equivocado y él como jerarca máximo del organismo podrá tener derecho a investigarlo. Ahora, lo que me llama la atención es que un día feriado y con una inmediata repercusión fuerte en las redes se haga. A mí no me satisface eso, no me gusta, me parece que no son los mecanismos que tenemos que acostumbrarnos. Creo que sí que ha habido errores muchas veces de un lado, de otro, de jueces, de fiscales. Yo convivimos con eso, convivimos con los errores de los seres humanos y cuando ha habido errores se podrá averiguar cómo se han realizado, pero no me gusta que se haga así. Y Durante, con respecto a lo que hablaban con Vergara, Chaschetti, hablaban de esta erosión, de alguna manera, de parte de Cabildo Abierto, de constantes cuestionamientos a la justicia y esa ambigüedad un poco que le criticaba a Daniel al Partido Nacional de no ponerse claros o firmes y decir, no, mirá, está mal que se esté cuestionando o criticando a la justicia de parte del Partido Nacional. ¿Cómo lo tomás eso? Yo no escuché el tema, estaba haciendo otras cosas antes de ingresar acá. Me hubiera encantado debatir y estoy dispuesto a debatir con quien sea sobre ese tema. Yo creo que opinar sobre los fallos de la justicia o de los fiscales no necesariamente tienen que ser una mala cosa. Yo creo que hay que también ser cuidadoso de qué es lo que se dice. Porque, por ejemplo, puede haber errores en lo de Cabildo, pero también puede haber habido errores con aquel diputado del MPP de Canelones que dijo que la justicia se cuidara porque ellos le votaban el presupuesto. O de un legislador de Cerro Largo que dijo que la justicia tenía que ponerse a tono con los nuevos tiempos progresistas, o de la vicepresidenta de la República que dijo que la justicia que se cuidaran bien porque los ascensos se iban a mirar bien los pronunciamientos políticos para los ascensos. Tres cosas que pasaron en los últimos periodos del Frente. ¿Pero eso justifica lo de Cabildo de ahora? Claro que no. A ver, no sé si claro que no. ¿Cuál? Si tú me preguntas en algún caso de Cabildo, te lo criticaré, no te lo criticaré. Yo creo que nosotros somos nosotros. No, los demás que hablen por los demás. A mí me preguntaban el otro día qué opinaba del pedido de destitución que hizo Cabildo en presidencia. Me lo preguntaron, yo todavía no lo tenía contextualizado, no sabía que era dentro del ámbito de aplicación del 197 y 198, que tiene determinada restricción, recién lo hablábamos con Daniel, que tiene cierto ámbito. Yo opino por mí, el directorio del Partido Nacional le encomendó al presidente, me encomendó a mí como presidente, que hablara con el fiscal Díaz. Fui a hablar con el fiscal Díaz y le manifesté nuestra inquietud por determinados hechos. Le preguntaba que se intentaba averiguar si era el pensamiento político o si había algún tipo de vinculación, si era el pasado o era el presente. Le pregunté todas esas cosas y le manifesté mi preocupación
por la forma en que se había hecho, porque siento que no quiero poner un calificativo de... No quiero adjetivarlo, y menos usar términos legales como agravantes que pudieran usarse, pero me parece que hay un... Hacer un día feriado, abrir la fiscalía para hacer una investigación y dejar y que esto, dejarlo no, y que esto trascienda en redes es muy fuerte, sobre todo porque hay gente atrás que tiene derecho a preservar su intimidad, que tiene derecho a preservar su buen nombre. Entonces, ¿se puede considerar una persecución de parte de Díaz hacia la fiscalía? No, yo no afirmo eso. Pablo, pero... No, se lo estoy preguntando. Yo manifiesto mi preocupación. No. Claro, pero yo no puedo, como sospecha, ¿no? Que hayan abierto un feriado, que haya salido como muy rápido, que se filtró. Para mí es lo que me preocupa. A mí es lo que me preocupa, pero no soy yo que tengo. ¿Pero qué ve detrás, digamos? ¿Qué es lo que hay atrás? No, yo no pongo intenciones. Yo miro hechos. Son hechos. No discuto personas, sino hechos. Está bien. Muy bien. No, una pregunta, porque tú planteas que te preocupa una forma, ¿verdad? La pregunta es. ¿Está mal que haya iniciado una investigación administrativa? Más allá de la forma. Supongamos, digo, ¿por qué lo hizo un sábado? ¿Por qué lo hizo el 18 de julio? ¿Por qué abrió la fiscalía? Está bien, capaz que se equivocó, digo, yo no, tampoco puedo opinar de eso porque no sé. Pero ¿está mal que el fiscal ordene una investigación sobre una fiscal cualquiera porque le parece que puede haber algo que no esté bien? El fiscal tiene, creo que, tres formas de actuar en este caso, ¿no? Creo que puede, no me acuerdo cuál es técnicamente el mecanismo, que es pedir un informe sobre cómo actuó o sacar, solicitar las explicaciones en un ámbito directo con el fiscal implicado. La otra es cuando hay un hecho de apariencia irregular, puede solicitar la investigación, que fue lo que hizo, o si hay un hecho irregular, iniciar un sumario. Claro. Fue por un camino que a mí me parece que quizás pudo haber ido por el camino de consultar primero, ¿no? No, está bien. Consultar. Me parece que... Yo creo que hay una cosa que no tenemos que tenerle miedo, y en eso coincido plenamente con el fiscal, es el diálogo entre la política y la justicia. No, está muy bien. Pero eso no le tenemos que tener miedo. Yo hubiera levantado el teléfono y hubiera dicho... Perdóneme una cosa, le quiero preguntar una cosa. ¿Usted tiene vinculación con Moreira? Yo no quiero ser insistente, pero no está mal, entonces. ¿Cómo? O sea, quizás desde el punto de vista personal... El método podía haber sido otro, pero no está mal que haga una investigación administrativa. Si cree que hay una quizás que lo que está mal es que haya, se haya... Pero, lo que haya quedado mal es que se haya, como se dice... Pero esto como todo, tú a tus hijos capaz que alguna vez lo tenés que retar, pero no lo haces en público. No podía. Si lo retas... Pero él lo hizo si en público, lo tenés que retar o el público lo hizo, o lo del público fue por afuera. ¿Es el fiscal el que lo hace público o lo hace público...? Bueno, se filtra, dice. Se filtra. Bueno, ¿no? Pero ¿hay una investigación de cómo se filtró? No sé. No, bueno, pero ustedes le preguntaron si hay una investigación. No. Previamente presenta la denuncia, ¿no? En Radio Universal, creo que es. Puede ser, sí. Y eso es previo al inicio del procedimiento de Díaz. O sea, ya estaba en las redes el tema. O sea... creo que fue el jueves o el viernes. ¿Ya estaba en las redes? ¿Qué día solicitaba la investigación? La denuncia del periodista. ¿Cómo estaba en las redes? ¿Qué estaba en las redes? En las redes estaba una denuncia. ¿Pero que... ¿Pero no qué día había denunciado la investigación? No, eso vino después. Pero lo que estaba en las redes era la denuncia del supuesto vínculo en el 2014 entre la fiscal, que en ese momento no era fiscal, y el intendente, exintendente de Colonia, Carlos Moreira. Bueno, pero a ver, si eso estaba en las redes, ¿qué quiere decir? ¿Es justificativo para que después fiscalía no? No, yo no estoy justificando nada, estoy simplemente agregando un elemento de contexto a la decisión que toma el fiscal. Voy a ser cuidadoso con el ejemplo, no voy a usar ejemplos de derechos humanos, porque ayer me lo señalaba un querido compañero, de las eventuales vinculaciones de los fiscales con los temas de los derechos humanos. No voy a comparar. Pero si hay un fiscal que fue parte de un estudio que en el 2010 tuvo un caso X, hoy le dan... Yo tengo derecho, como él fue parte de un estudio jurídico, a desconfiar que hoy en un caso económico va a actuar con un sesgo. Lo que hay que mirar es si... Primero hay que confiar en que los jueces y los fiscales van a hacer lo que corresponde. Yo creo que nuestro país es un ejemplo. Yo lo escuchaba a algún colega tuyo el otro día hablar de los seminarios que se han hecho sobre la justicia. Fito Barcé, lo organizamos con el Instituto de Ciencia Política, un seminario el año pasado muy grande,
y la gran conclusión es que tenemos un sistema judicial independiente. Por eso a mí me gusta mucho discutir estos temas, porque como que tenemos que estar alertas ante cualquier problema o ante cualquier presión, ¿no? Es decir, tenemos que defender esa calidad que la justicia uruguaya tiene. Yo discutí con Jorge Díaz, yo discutí mucho unas instrucciones generales que él dictaba para los fiscales y en alguna de ellas las quiso hacer retroactivas. Yo creo que se vulneraba en forma terminante el principio de irretroactividad de la ley penal. Me parece que había un mecanismo, hay cosas en las que yo he sido muy crítico y no le atribuyo intenciones, no, simplemente hablo de hechos. Usted hoy hablaba de la forma, ¿no? De Díaz, y que se lo podría haber ahorrado todo esto levantando el teléfono y preguntándole directo a la fiscal y nos olvidábamos de todo. O mandándole una nota. Mandándole una notita, algo más sencillo que todo lo que terminó pasando. Y usted, como presidente del directorio del Partido Nacional, ¿llamó a Moreira y le preguntó? No llamé a Moreira, ¿no? No, pero le estoy preguntando, ¿por qué no llamar a Moreira y sacarse la duda? Dice, ¿usted tiene relación con la fiscal? ¿Eso se averiguó, por ejemplo, de parte del partido? No, yo no la averigué, pero no. Yo no la conozco a la fiscal. Pero una merita también. A mí no me importa lo que diga Moreira. ¿Cómo no? Pero, ¿cómo? A ver, acá lo que está... Como para simplificar, digo. Lo que pasa es que para mí se ha presentado mal la noticia, porque acá lo que hay es un... Acá lo que hay es un... Se puso arriba de la mesa, se cuestionó o se... Lo que nosotros hicimos fue interesarnos sobre por qué razón se había... Qué es lo que se investigaba, por qué se había hecho, pero no tiene que ver con el tema de Moreira. Con el tema de Moreira corre por su cuenta. Actuó una fiscal, actuó otra fiscal, actuó una tercera fiscal. Que actúan no 10 fiscales el que resuelvan es... reintruirlo. Pero capaz para que mí entendí no mal yo y usted me disculpa, pero Moreira no tiene nada que ver acá. Saquemos a Moreira, que está fuera. Y en realidad no, porque lo que se está investigando en la investigación administrativa es si hay una relación personal o hubo una relación personal entre la fiscal y Moreira. Es re importante Moreira en todo esto. A ver, no sé por qué estoy discutiendo de Moreira. Pero es la investigación. Bueno, porque es hablar eso. De Moreira, porque hablamos la fiscal Moreira. Archivó. No, hablamos de Moreira. Porque capaz archivó que también era una solución, no llamar a Moreira. Porque archivó la denuncia, ¿no? Volvemos a hablar de Moreira. El eje, la agenda no es hablar de Moreira. Estamos hablando de si un fiscal puede investigar a sus subalternos y si les puede dar órdenes o de qué manera se mete en el, si le da un sesgo ideológico a un tema. No, eso y es lo, que y lo otro relevante es que un socio de la coalición va y le plantea al presidente que remueva al fiscal, ¿no? Pero eso corre por cuenta de quien lo hace y nosotros tenemos. Pero es relevante. Mi partido no tiene nada que ver, muy como lo dijo el presidente ayer, cuando el Partido Nacional, cuando el gobierno, y yo digo, cuando el Partido Nacional tenga algo que decir con relación a la destitución del fiscal, lo va a decir. Y va a opinar si es por el 197 y 198, o de la Constitución de la República, o si es a través de tres quintos, o de la forma que tenga que ser. Pero, mientras tanto, a mí no me fija la agenda lo que pueda pedir el diputado Luz y el senador... Domenech. A mí no me fija la agenda. Nosotros discutimos lo que queremos discutir. Pero sorprendió un poco, ¿no? Sorprendió un poco. Sí, bueno, yo me enteré estando con el fiscal Díaz, que me lo comunicó él mientras estábamos ahí. Cuando salí todavía no sabía cuál era el mecanismo, todavía dije lo mismo, dije, pero se precisan tres quintos. Todavía me puse a pensar si en esos tres quintos se cuenta el voto de la vicepresidenta, que se vota para la designación de los entes, pero creo que para la destitución no se cuenta. Entonces, es un tema más complejo, ya no serían 18, sino 19. Me puse a pensar si eran 18 y 19 y me olvidé del 197 y 198 que se podría aplicar, porque en este caso es un servicio descentralizado, cosa que yo lo puse en duda cuando lo voté y lo discutí con el propio día con actas de la comisión que todavía están. Ahora vamos a tener a Martín Rizzo, nos va a aclarar. Para terminar. Si se puede destituir de ese modo. Que tenía que haber dejado hablar a Martín primero. Claro. No, lo que pasa es que a mí me parece que en definitiva fuimos para varios lados, pero el tema más importante es, más allá de las opiniones de si Díaz actuó bien o no actuó bien, si pudo haber llamado o no haber llamado, me parece que lo más fuerte acá no es lo que pasó, sino que un socio de la coalición le haya dicho al presidente de la República que si no la sacan a Díaz, se van de la coalición. Me parece que ese es el hecho político. Lo demás, me parece a mí, por favor. Lo dijo un diputado, un partido coaligado. Pero además, lo que pasa es que en esto yo tengo una reflexión que la actualizo con lo que está pasando hoy, pero me voy para el pasado. El Frente Amplio
El ejido 18 tomaba decisiones que bajaban por ejido derechito, iban al palacio, embajada, entraban y tenían 50 manos y no se le podía cambiar una coma porque no lo arreglamos así en la mesa del frente. Teníamos una función casi notarial. Casi notarial. Ahora a mí me parece sano para el país que nosotros tengamos una coalición donde nos cuestionan las cosas, donde los compañeros nuestros lo cuestionen. El otro día el senador Gandini cuestionó un punto de vista oficial sobre si aprobar o no aprobar la rendición de cuentas, y se llegó a un entendimiento de determinados cambios donde todos estuvieron de acuerdo con un segundo artículo. Me parece muy bueno eso. No es amén, levantamos la mano. No es ni sí ni no. Me parece que cuestionamientos que ha hecho el Partido Colorado han sido correctos. Algunos otros compañeros del Partido Nacional se han, cuando digo partido, digo Partido Nacional, se han hecho eco de determinados cuestionamientos y han apartado normas que iban a entrar. A mí me parece mucho más sano que discutamos las cosas fuertemente. Con el tema medioambiental se excluyeron cosas porque Cabildo las cuestionaba. Igual, estamos hablando de cuestionamientos y era una amenaza. Sin duda que está muy bien que no haya unanimidades y que se discutan las cosas. Me parece bárbaro, pero me parece que es un poco más grave que se discutan las cosas. Es que le digan, más allá de que usted me diga, es un diputado nada más. Bueno, pero bueno. Bueno, pero se podrá romper, y se romperá una coalición, pero nosotros, a ver, la forma en que el presidente y el gobierno actúa con relación a la remoción de un funcionario público no puede estar fijado por alguien, ni siquiera por su propio partido. Eso era lo que a mí me interesaba. Si el lunes en el directorio del Partido Nacional, yo me levantaba con mis antepasados vascos y mis antepasados judíos cruzados, los ataba y llevaba al directorio y lo arrinconaba y lograba una cosa que no hubiera sido posible, que fuera de decidir, sacar una declaración en la cual pedíamos la destitución de Díaz, el presidente me iba a mirar y me decía, ¿y? Porque eso no tiene nada que ver. Me parece que no podemos ir al ritmo de los partidos. El gobierno tiene que ir al ritmo del gobierno. El presidente va bien. Y pongo un ejemplo. Fíjense en coronavirus. Si el presidente hubiera actuado al ritmo del grito de la tribuna, Pablo, no hubiera ido como lo está haciendo. Ha sido un gusto realmente. A mí siempre me dijeron, los políticos son muy hábiles, y realmente son muy hábiles. Los políticos son todos iguales. Son todos sobre buenos. Todo si son abogados, son de nacional buenos. Y de Cerro Largo. La mayoría. Oh. Pablo, muchas gracias, por acompañarnos. Muy bien, nos vamos a recibir entonces. Vamos a recibir al constitucionalista Martín Rizzo, que nos está esperando por Zoom. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, Martín. Queríamos comentar un poco contigo cuál es el marco jurídico de todo este asunto y tal vez entrar a conocer un poco qué significa la interna judicial, una investigación administrativa de estas dimensiones, ¿no? Bueno, primero algo que ya dijo Daniel hace un rato, el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial. Acá no está en riesgo el principio de separación de poderes ni la independencia del Poder Judicial, sino la independencia del Ministerio Público, por un lado, y la independencia interna dentro del Ministerio Público que tiene que tener cada fiscal, ¿verdad? Eso por un lado. Después, el fiscal de corte obviamente es un funcionario que puede ser destituido. Hay algunas dudas, no sé por qué, con la mayoría, eso está solucionado por ley. Para la destitución del fiscal de corte se requiere solicitud del Poder Ejecutivo y 3/5 de votos en la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que hay que cumplir, más allá de que se pueda plantear alguna duda constitucional. Y el fiscal, además de ser el fiscal y tener competencias como fiscal general, tiene la superintendencia de todo el servicio. Si el fiscal de corte considera que ha habido una irregularidad dentro del servicio, tiene que realizar una investigación, eventualmente un sumario administrativo y eventualmente, si se comprueba responsabilidades, debe sancionar. Esa es la función básica que tiene el fiscal como superior dentro de un sistema orgánico. En este caso yo no veo mayores dificultades. Primero, porque el fiscal actuó después de que se había pronunciado, el fiscal de corte actuó después de que se había pronunciado la fiscal. Hubiera sido terrible que el fiscal hubiera actuado antes del dictamen, pero no. Dejó que se pronunciara con absoluta libertad y después dispuso la investigación administrativa. Es cierto lo que decían, que el fiscal podía haber hecho otras cosas. Podía haber llamado por teléfono, podía haber enviado un oficio a la fiscal. Pero cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de una situación que no es un ciudadano común y corriente.
Estamos hablando de una persona que es un político relevante, fue intendente, es candidato a la intendencia, y yo no sé si no fue prudente el fiscal en encauzar todo esto por una investigación administrativa. Hasta acá yo no veo absolutamente ningún problema. Acá no ha habido lesión de ningún derecho ni invasión de la autonomía de la fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? No lo puedo saber. Podríamos hablarlo cuando tome la decisión final día respecto a esta investigación administrativa. Si la archiva, listo, el tema está terminado y no pasó nada. Y si no la archiva, bueno, ahí habrá que ver por qué no la archiva y cuáles son las medidas posteriores que deciden. Pero eso no lo sabemos. Richo, una pregunta, porque hablaba también Iturralde recién sobre la forma en la que se dio esto, que fue, puso de alguna manera, aunque no lo quiso decir, un manto de sospecha con que, bueno, tenía otros caminos que eran más simples, se podía evitar un poco todo esto, que fue un día feriado, que se filtró a las redes, lo cual él lo considera como algo muy grave. ¿Qué opinión tiene de esa parte de este tema? A ver, sobre la filtración, indudablemente está mal, pero es cierto lo que se ha dicho acá. Han habido demasiadas filtraciones dentro del Ministerio Público. Eso es un tema que debería investigarse y debería tratar de terminarse con esa situación. Es un problema general, no para este caso que está enfrentando el Ministerio Público desde hace algunos meses, por lo menos, ¿verdad? Eso lo tienen que arreglar. En cuanto a la elección de los medios, si era una investigación administrativa, si la llamaba por teléfono, si le hacía una solicitud por escrita que no tuviera la forma de una investigación, todas esas opciones son posibles. Ahora, la decisión la tiene que tomar el fiscal y yo no veo mayores dificultades ante un hecho público y notorio, no es ciudadano aislado, era un hecho que realmente estaba en las redes, un tema que aparte genera muchos problemas, ¿no? Porque tampoco hay que olvidarse del tema, ¿no? Un problema de eventual acoso sexual, estamos hablando de un tema delicado. A mí no me parece en principio censurable que haya optado por darle formalidad a la investigación y hacerlo como una investigación administrativa, pero claro, es discutible. Políticamente alguien me podrá decir que hubiera preferido otro camino y no se lo puedo discutir, es válida esa afirmación. ¿Y usted considera que es realmente una causa válida todo este suceso del fiscal para destituirlo? No, definitivamente. Para la destitución de un fiscal, la destitución de un fiscal es algo extraordinariamente grave, ¿verdad? Es casi como una especie de juicio político al presidente de la Suprema Corte de Justicia. La destitución de fiscal requiere que haya habido ineptitud, omisión, delito o actos que afecten el buen nombre del servicio. Acá, por ahora, no ha habido nada que tenga que ver con esto. Creo que no hay ninguna causal que justifique la destitución. Es más, si en este momento, por lo que tenemos adelante, se destituyera al fiscal, se estaría afectando la independencia del Ministerio Público de forma muy grave. Uh-huh. Hay que esperar, todavía no se sabe qué va a pasar. Bien, a mí me quedó, como estamos hablando de esta investigación, o sea, de este trabajo, es decir, el proceso de investigación, ¿quién lo hace o quién lo lleva adelante? Lo lleva adelante un funcionario de la Fiscalía, es lo habitual, lo lleva adelante un funcionario de la Fiscalía a la cual se le debe haber cometido esa tarea. ¿Y cuánto puede llegar a llevar en tiempo que haya una resolución, que se diga, bueno, sí consideramos que hay algo fuera de lugar, vamos a investigar? O sea, habitualmente, ¿cuáles son los tiempos de este tipo de investigaciones? Claro, lo que pasa es que habitualmente depende de lo que se trate. Hay veces que se dispone una investigación administrativa sobre eventuales irregularidades en una licitación pública, que puede implicar estudiar miles y miles de páginas. Bueno, ahí la investigación administrativa va a tener una cierta duración. En este caso me parece que es una investigación administrativa muy simple. En pocos días, en un par de semanas, tendría que estar terminada. No se justifica que se demore esta situación. Ahora, no hay así un plazo que yo pueda decir es el estándar, depende del caso. El promotor de toda esta situación ha sido Cabildo Abierto. ¿Le parece que ha sido, que está ajustado a derecho o que en realidad es una maniobra política? Bien, despojándome totalmente de cualquier afirmación política, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, cualquier ciudadano, siendo miembro del Poder Ejecutivo o un legislador, puede opinar sobre la gestión que se realiza por cualquier otro funcionario del Estado. Un funcionario puede opinar sobre una sentencia del Poder Judicial.
Es decir, eso es libertad de expresión de pensamiento, está en el artículo 29 de la Constitución. También hay una cosa que se llama en la Constitución, que es el derecho de petición. Eso significa que todo ciudadano puede efectuar una petición frente a las autoridades públicas. O sea que, desde el punto de vista jurídico, el hecho de que se haya presentado esta carta en la Presidencia de la República tampoco podría ser objetado desde el punto de vista jurídico. El problema está cuando ya deja de ser una expresión de pensamiento y ya se pasa a un agravio, a un intento de afectar el buen nombre de los funcionarios que están en juego, o cuando directamente empiezan a aparecer amenazas, veladas o no veladas, a veces amenazas directas, o incluso alguna persona que ha hablado, un legislador que ha hablado en su momento, de la necesidad de copar políticamente el Poder Judicial. Bueno, ahí estamos hablando de situaciones indudablemente muy graves, ¿verdad? Ahí sí estamos hablando de problemas que afectan el principio de separación de poderes, que cuando se dieron, el sistema lo funcionó, lo superó con madurez y no hubo mayores problemas. Acá, desde el punto de vista jurídico, yo no veo objeciones que se puedan hacer tampoco a la presentación de equipamiento. Creo que sí, da para discutir mucho, no me quiero meter en el tema de Daniel, pero da para discutir mucho desde el punto de vista político. Si es compatible, si es aceptable la medida que están tomando, o incluso esa especie de amenaza velada, que es cierto, no fue el partido, fue el legislador, sobre abandonar la coalición en caso de que no se hiciera lugar a la solicitud. Pero desde el punto de vista jurídico yo no veo en este caso mayores dificultades, ¿no? Me parece que no podemos tratar de sacar consecuencias jurídicas de un tema que en definitiva no tiene trascendencia jurídica. Podrá tener la política, pero no jurídica. Doctor Martín Rizzo, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en La Letra Chica. Y bueno, buenas noches y seguramente lo vamos a molestar porque a lo largo del recorrido tendremos muchos de estos temas para discutir. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es un tema muy complicado, pero yo creo que para mí, que soy totalmente, que no esta parte legal es muy complicada, me quedaron muchas cosas claras. Sobre todo, qué es un proceso, este tipo de procesos, qué significan, qué pueden llegar a determinar, la relevancia que tienen, y me lleva una decepción. Pensé que era algo mucho más relevante, y de este tipo de investigaciones administrativas son cosas de todos los días. Lo que pasa es que lo relevante, perdona, me voy a meter en tu trabajo, por eso yo le insistía a Iturralde, lo relevante no es si hay una investigación, si las fiscales tienen una relación personal con Moreira. Lo relevante es que hay un partido que amenaza con irse de una coalición y presiona al presidente de la República. Sí, el impacto eso que para pueda mí dejar lo... dentro de la coalición. Yo estaba pensando en el presidente, ¿no? Pero el presidente está lleno de problemas, ¿no? Sí, pobre. Tenemos el pandemia, COVID-19, sí, claro. Una crisis económica terrible. Tasa de desempleo altísima, una baja de la actividad. Están armando el proyecto de presupuesto, ¿no? Y la ley más importante. Y va a ser austero, y hay que recortar, y no es fácil recortar, ¿no? Los trascendidos de prensa de hoy muestran que no es fácil. Y que, bueno, y que un socio de la coalición venga y les arme este problema, bueno, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Es evidente que los objetivos de Cabildo Abierto son distintos a los objetivos del gobierno en materia de justicia y de sistema judicial. Las prioridades son diferentes. Y es un problema adicional que, bueno, que se compró cuando se armó esta coalición, ¿no? Porque esta coalición, recordemos, cuando fue planificada, que fue planificada hace mucho tiempo, era una coalición entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Esa era la coalición que pretendía llegar. Y se metió. Apareció Cabildo, ¿no? Y Cabildo era necesario para ganar la segunda vuelta y Cabildo es necesario para gobernar, para tener los votos. Entonces, tener a Cabildo tiene un precio. Y me parece que ese precio viene con este tipo de regalitos. No voy a defender a Cabildo Abierto. Quizás por la forma que ellos tienen de hacer las cosas, que son como muy explícitas, por decirlo de alguna manera, puede ser cuestionado. Pero todos los demás partidos también reman para su molino desde que arrancó el gobierno. Claro, lo que pasa es que el primer programa de nosotros fue sobre Talvi. En realidad el problema es la agenda del Cabildo Abierto, ¿no? Es una agenda muy centrada en el ejército, en las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el pasado, es una reivindicación de valores y de formas de ver la historia que no coincide con el resto de los partidos, ¿no? Como que el proceso que han hecho los partidos uruguayos no tiene nada que ver con lo
con las características del Cabildo. Cabildo lo estamos conociendo, cada vez lo conocemos más y estamos entendiendo de qué se trata, ¿no? Y me parece que este tipo de eventos, como el que protagonizaron Luz y Domenech, nos ayudan a entender de qué se trata. Da toda la sensación de que estamos ante una realidad que es, hay una coalición de gobierno, la tradicional, Partido Nacional, Partido Colorado, sumado al Partido Independiente, con un objetivo de hacer un buen gobierno para seguir adelante, y otro que estamos acá por ahora, pero en realidad lo que queremos es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, pero bueno, muchas gracias. Tenemos que vivir con esto. Tenemos que convivir con esto. Todos. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? Nada, mañana los invitamos. Hagan un buen programa. Mañana nos relajamos un poco. Sí. Igual no sé si nos vamos a relajar tanto porque viene Eli Almic, que es una divina, y Gabriel Pereira. Así que va a haber un poco de periodismo, de política. Nos ponemos en modo viernes mañana. Me parece muy divertido el viernes pasado, así que yo estoy muy entusiasmada. A la gente agradecida por el archivo, nosotros también que les haya gustado. Así que bueno, los esperamos mañana. Muy bien. Yo me despido de ustedes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, Daniel. Gracias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es mañana a las 9 de la noche otra vez. La Letra Chica, modo viernes.